¿Qué tal? Muy buenas noches, estimado auditorio de Liberal del Sur. Igualmente muchas gracias a todos los que se están conectando a esta transmisión en vivo. Les recordamos que el día de hoy es martes 28 de noviembre del 2023. Estamos acá sin nada de cerrar con este mes, pero todavía estamos en el inicio de la semana y nos faltan todavía unos días para llegar al tan anhelado viernes y sábado, al que todos esperamos. Igualmente, como todos los días, para mí es un gusto estar con ustedes brindándoles la información más importante y oportuna de las últimas horas. También espero que les estén pasando de maravilla donde sea que se encuentren, donde sea que nos estén viendo o escuchando, ya sea en su casa, en el trabajo o por qué no estén en el transporte público. Mi nombre es Oscar Salomón, pero ¿qué les parece si empezamos con la información del día de hoy? Iniciamos con la información de la ciudad de Coatzacoalcos y desafortunadamente tenemos que empezar con la nota roja, la nota policíaca. Y es que a tan solo unos días de haber ocurrido un asesinato en el fraccionamiento Ciudad Olmeca, la noche de este lunes ocurrió otro hecho de violencia en las calles de la colonia Paraíso Las Dunas, muy cerca de ese sector. Y es que desafortunadamente un masculino de aproximadamente 22 años fue acribillado, fue atacado a balazos, recibiendo al menos 8 impactos de arma de fuego, lo que lo dejó tendido sin vida sobre el pavimento. Para después, los sujetos desconocidos que perpetraron este acto se dieron a la fuga. Más tarde fueron los elementos y corporaciones policíacas quienes realizaron un operativo en la zona, pero hasta el momento no se ha dado con los presuntos responsables. De varios impactos de arma de fuego, fue ejecutado la noche del lunes una persona del sexo masculino en las calles del fraccionamiento Paraíso Las Dunas, en Coatzacoalcos. Los hechos ocurrieron alrededor de las 19:40 horas en la esquina de la calle Gemelos y Tenoselome de dicho fraccionamiento. La víctima fue identificada en la escena del crimen como quien en vida respondió el nombre de Jonathan Hernández, de 22 años de edad, de oficio taxista. Fuentes no oficiales informaron que sujetos que viajaban a bordo de una motocicleta ubicaron su objetivo y le dispararon en por lo menos 8 ocasiones, mientras que los vecinos se refugiaron en sus casas por temor a recibir una bala perdida. El hoy extinto cayó boca abajo mientras que la zona fue acordonada por agentes del primer contacto, que en este caso fueron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, mientras que detectives de la Policía Ministerial inspeccionaron el área y el levantamiento del cadáver lo realizaron los elementos de servicios periciales, quienes lo trasladaron al servicio médico forense. En la carretera Las Barrillas y colonias aledañas se registró un operativo para tratar de dar con los responsables, pero no hubo detenidos. Cabe señalar que el pasado jueves fue ejecutado el barbero y peluquero Jonathan Pérez, de 37 años, en el mismo sector, y con ese último suman ya un total de 38 víctimas mortales violentas en Coatzacoalcos en lo que va del año. Ahora vamos con otro tipo de información de la ciudad de Coatzacoalcos. Igualmente nos quedamos en el poniente de esta ciudad. Y es que son los vecinos de las colonias Las Gaviotas y Teresa Morales quienes han solicitado el apoyo a las autoridades municipales o a quien le corresponda realizar el mantenimiento y rehabilitación del puente peatonal ubicado sobre la avenida Universidad Veracruzana, justo a la altura de la Escuela Secundaria Técnica número 143. Esto debido a que los postes que están en las escaleras prácticamente ya no existen, lo que puede propiciar algún accidente fatal. Nuevamente, vecinos de la colonia Las Gaviotas y Teresa Morales solicitaron a las autoridades municipales reparar el puente peatonal ubicado en la avenida Universidad, frente a la Escuela Secundaria Técnica 143, antes que suceda un grave accidente. La vía de comunicación se ha convertido en un riesgo mayor para los propios estudiantes y peatones. Y es que en una parte de la estructura ya no tiene los barandales de los dos lados, dejando la intemperie el paso de las personas con el riesgo de que alguien pueda caer. Además, toda la estructura luce oxidada por la salinidad del ambiente, aunado al nulo mantenimiento. Incluso las escaleras también presentan corrosión y están sucias. Los barandales que se han desprendido han quedado en la banqueta del lado de la secundaria, y esto ha servido para que las personas se los lleven. Se observó que de una camioneta blanca se bajaron dos hombres y apresuradamente subieron parte de los fierros oxidados a la unidad. Se presume que son chatarreros quienes buscan vender el material. Ahora nos vamos del otro lado del río Coatzacoalcos, a la Villa de Allende. Y es que es un grupo de al menos 24 alumnos quienes durante la mañana de este martes
se plantaron a las afueras de las instalaciones de la Universidad del Bienestar Benito Juárez. Eso porque, de acuerdo con estos mismos alumnos, se les fue negado el acceso a la institución educativa. Igualmente, como ellos mencionan, todo esto es a causa de órdenes del coordinador de este instituto educativo. Mencionan que es porque hay un nuevo reglamento en este tipo de universidades, por lo que ellos no pueden recibir educación en estos momentos. Luego de 6 meses de cursar el primer cuatrimestre, estudiantes de la carrera de Ingeniería Petrolera para la Industria Petrolera de la Universidad del Bienestar Benito Juárez García en Rabón Grande fueron dados de baja injustificadamente al entrar en vigor un nuevo reglamento. Este martes a temprana hora, cuando los universitarios se disponían a ingresar al plantel perteneciente a Villa Allende, les negaron el acceso. Se trata de un grupo de 24 alumnos quienes, al impedirles la entrada, se apostaron afuera con cartulinas que decían «Baja injustificada por el coordinador». La alumna afectada, Marta Pamela Morales Lugo, denunció que por órdenes del coordinador de la sede, Mauricio Santiago Rodríguez, les retuvieron sus credenciales. Explicó que tras una reunión el pasado 13 de noviembre, les dieron a conocer que serían dados de baja definitiva, porque cuentan con una carrera trunca en otras universidades, y actualmente la Universidad Bienestar está aplicando un nuevo reglamento escolar, por órdenes de sede central que se encuentra en Pátzcuaro, Michoacán. Y de acuerdo con el director de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero Oropesa, se prevé que los trabajos de rehabilitación de las plantas de agroindustria en la ciudad de Coatzacoalcos concluyan el próximo 31 de diciembre. Además, se mencionó que hasta el momento se lleva un avance de al menos un 70%. La rehabilitación de las plantas de Proagroindustria en Coatzacoalcos concluirá el 31 de diciembre, confirmó el director de Pemex, Octavio Romero Oropesa. Actualmente el avance es del 70% en la segunda planta, que pertenecía a la empresa Agronitrogenados. Con esto, se espera que en los primeros meses del 2024 se estabilice su producción en 3.000 toneladas diarias del fertilizante, al incrementar la capacidad de la planta Urea 2. El director general de Pemex abundó que se realizarán los ajustes de arranque en el 2024, con lo que se espera ampliar la entrega gratuita de estos a todos los pequeños productores del país. Durante una visita hecha al complejo petroquímico Pajaritos, ubicado en Coatzacoalcos este 16 de noviembre, aseguró que con la operación de las dos plantas se tendrá un remanente de fertilizantes, lo que no había pasado en los últimos 20 años. Ahora nos vamos con otro tipo de información de la ciudad de Coatzacoalcos. Y es que, afortunadamente, después de varios años ya de que se diera el atentado que le quitó la vida al periodista Gregorio Jiménez de la Cruz en el año 2014, se ha cumplimentado la orden de aprehensión en contra de uno de los presuntos responsables en el asesinato de este comunicador. Aquí le tenemos la información completa, igualmente el resumen de lo sucedido en el 2014. La Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, obtuvo auto de formal prisión en contra de José Luis C. por su probable responsabilidad en los delitos de secuestro agravado y homicidio del periodista Gregorio Jiménez de la Cruz en 2014. Dicho individuo permanecerá en prisión preventiva durante el trámite del proceso penal abierto en su contra. Los hechos que originaron el ejercicio de la acción penal por parte de la FEADLE sucedieron en febrero del 2014, cuando el periodista fue privado de su libertad al ser sacado de su domicilio particular en Coatzacoalcos, Veracruz, y días después fue localizado sin vida. Por lo anterior, elementos de la Agencia de Investigación Criminal de esta fiscalía cumplimentaron una orden de aprehensión en su contra en Nuevo Laredo, Tamaulipas. En consecuencia, el juez de distrito en materia penal con residencia en Coatzacoalcos dictó auto de formal prisión por su presunta participación como coautor material en los delitos referidos. En el presente caso, la Fiscalía General de la República ejercitó la facultad de atracción a que se refiere el artículo 21 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que existen elementos de prueba suficientes para afirmar la existencia de un vínculo entre el delito y el trabajo periodístico de la víctima. Pues el día de hoy aquí en la ciudad de Coatzacoalcos se sintió bastante fresco debido a las rachas de viento que vienen del norte. Pero ¿qué les parece si nos informamos un poco más acerca de cómo va a ser el clima para las próximas 24 horas por parte del reporte del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua? El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, señoras y señores, les da su pronóstico del tiempo para este martes 28 de noviembre, en donde persiste
ese ambiente frío, porque tenemos al frente número 12 y a su masa de aire polar que domina la mayor parte de la República Mexicana. Ya va perdiendo un poco de intensidad, pero sigue manifestándose con temperaturas bajas para los estados del norte, donde también se presentan heladas en los estados de, por ejemplo, de Chihuahua, de Sonora, de Durango, Zacatecas, de Coahuila principalmente. Y también esperamos que este evento de masa de aire frío siga dando norte en el Golfo de México de 50 a 70 kilómetros por hora a la velocidad del viento y de 80 a 100 en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. En ambos golfos esperaremos olas que puedan alcanzar los 5 metros de altura, pero con nubosidad y precipitaciones que pueden llegar a ser de intensas a torrenciales en los estados del sureste. Esperaremos en la península de Yucatán también nublados por la tarde-noche con precipitaciones que pueden llegar a ser de muy fuertes a intensas y de fuerte a muy fuerte en el estado de Puebla. Habrá algunas que puedan llegar a ser de moderada a fuerte en San Luis Potosí, en el estado de Hidalgo, de menos cantidad en el resto de la mesa del centro, incluyendo la capital del país. En el occidente también esperaremos algunas precipitaciones de escasas a ligeras, así como en puntos dispersos del norte de la República Mexicana. Bueno, pues tenemos todavía ese evento de norte con temperaturas sencillamente bajas. Para la Ciudad de México, hoy 28 de noviembre, esperaremos una temperatura máxima que puede alcanzar los 21 a 23 grados Celsius. Habrá precipitaciones, claro está, de ligero a moderada el potencial de esta precipitación con actividad eléctrica. Para mañana, miércoles 29 de noviembre, la mañana seguirá siendo fría, de 9 a 11 grados la temperatura mínima, de 21 a 23 la máxima. Precipitaciones ocasionalmente moderadas con actividad eléctrica y ambos días con rachas de viento que pueden alcanzar los 40 kilómetros por hora aquí en la capital de la República Mexicana. Yo soy Jaime Albarrán Asensio desde el Servicio Meteorológico Nacional. Ahora nos vamos con información un poco más light, un poco más tranquila, y es que en el municipio de Minatitlán, a casi unos días de iniciar con las festividades decembrinas, ya se siente ese ambiente navideño. Y es que ya se empiezan a ver los vendedores que traen artículos alusivos a la Navidad, así como los famosos arbolitos, los famosos pinos. Tal es el caso de ese comerciante, Rafael Bajonero, quien menciona que lleva 10 años ya dedicado al cultivo y a la venta de sus pinos. Desde Orizaba ha comenzado la llegada de pinos navideños en la avenida Justo Sierra, casi esquina Roma. Aquí don Rafael Bajonero dice que las ventas están flojas aún, mencionó. Eso que los precios los mantienen aún como el año pasado. Hay pinos económicos desde los 200 hasta los 600 pesos, habiendo una variedad de pinos que con su verdor y aroma adornarán los hogares de las familias de este municipio y vecinos que llegan a realizar sus compras. Don Rafael dice que él lleva 10 años dedicado al cultivo y venta de pinos navideños, mismos que cuidan por 5 años y más para poder comercializarlos. De hecho, para poder hacer el corte de un árbol navideño, ellos deben sembrar 2, 3 o más pinos. La siembra de estos pinos se hacen en terrenos que ya son aptos para otros cultivos y así se les da el uso que cobren de nueva cuenta los nutrientes, al mismo tiempo que los árboles generan oxígeno. En un trabajo del que dice que viven decenas de familias en esta zona de Orizaba y otros lugares de la entidad veracruzana, por lo que invitó a la población a que lleven el pino veracruzano mexicano a su hogar. Son árboles frondosos que cuidan por años para que, llegado su tiempo, se pueda hacer el corte y la comercialización de los mismos. Y así como también se están vendiendo los arbolitos de Navidad y otros artículos alusivos a la Navidad, se están vendiendo ya las famosas Nochebuenas, estas bonitas flores por lo regular rojas que adornan las casas en esta temporada decembrina. Desde San Felipe Zitácuaro, Michoacán, llegaron las Nochebuenas a Minatitlán. Los precios varían según el tamaño, desde los 50 hasta los 140 pesos. Es lo que expresa el vendedor de las mismas en la avenida Justo Sierra, en la calle Roma, Rogelio Escobedo. Dice que estas Nochebuenas son sembradas desde el mes de febrero. Con el frío y en su mayoría trajeron el color rojo. Hay colores como uva, color morada, naranja, verde, salmón. Hay una variedad de colores que llegarán en los siguientes días. Estas Nochebuenas son sembradas desde los meses de febrero, marzo y mayo y las últimas temporadas de junio. Se les aplica el fertilizante que requieran y se cuidan para su floración en esta temporada de vísperas de Navidad. Como se dice, los precios varían de acuerdo al tamaño. Para complementar sus ventas traen lo que son los arbolitos con olor a limón, para oficina viendo desde los 50 hasta los 150 pesos.
Igualmente algunas plantas de cactus y otras como el romero, albahaca y ruda, así como otras plantas que algunos utilizan para ornamentar sus nacimientos. Las ventas dicen que han estado bajas y esperan que se mejoren conforme entre la temporada cercana de la Navidad. Ahora nos vamos hasta Agua Dulce, y es que son los vecinos, transeúntes y visitantes que se acercan a la zona de la playa Las Palmitas quienes han identificado un desagüe que da directamente hacia el mar, lo que ha preocupado a algunos vecinos, igualmente a las personas que visitan este sector. Pero se ha realizado una investigación y se ha dado a conocer que se trata de un drenaje que se utiliza para evitar los encharcamientos. Pero ¿qué les parece si les dejamos la información completa y usted puede ver de qué se trata? Turistas locales que han visitado recientemente la playa Las Palmitas reportaron la presencia de un desagüe de drenaje que va directo hacia las aguas del Golfo de México, similar a los drenajes del puerto de Coatzacoalcos. Lo anterior significaría un grave problema de contaminación, pues mucho se ha dicho que las playas hidrómilas, a diferencia de las porteñas, no están contaminadas por las aguas negras provenientes de los asentamientos humanos. Este medio informativo tomó conocimiento del reporte y acudió hasta localizar el punto de desagüe, aproximadamente a 1 kilómetro de donde se ubica el último restaurante en sentido oeste. Efectivamente, ubicamos un tubo de diámetro pequeño por donde sale constantemente agua que parece ser clara, no se observa turbia o de un color extraño, además de que tampoco despide un olor desagradable. Este medio contactó al director de Ecología y Medio Ambiente, José Oliveros González Torres, quien reveló que este tubo proviene de un dren hecho por los vecinos de la zona para evitar el encharcamiento del agua de lluvia en una zona donde se ubican pastizales y viviendas. Entre la carretera El Tortuguero Allende y la costa, hay una vasta extensión de terreno que tiene menor profundidad. Cuando llueve, el agua se estanca en una especie de laguna sin movimiento, lo que provoca que se pudra y cause afectaciones. Para evitar más daños y enfermedades, se colocó un tubo entre el punto más bajo del terreno inundable, con una salida hacia la costa. Igualmente en el municipio de Agua Dulce son los vecinos de la colonia Cuauhtémoc, Las Piedras y Los Pinos, quienes trabajan en el centro de la ciudad, quienes mencionaron que corren un alto riesgo, tanto los trabajadores como los estudiantes que cursan el turno vespertino en las escuelas, tanto secundarias como preparatorias, ya que en el activo 5 Presidentes, en la colonia Pemex, se encuentra en completa oscuridad, en completa penumbra, por lo que ellos se encuentran bastante preocupados por su seguridad. Para los estudiantes de secundaria o preparatoria de los turnos vespertinos, así como los trabajadores de los comercios del centro de la ciudad, quienes viven en las colonias Cuauhtémoc, Las Piedras o Los Pinos, llegar a casa se ha vuelto peligroso. Lo anterior porque tienen que cruzar la colonia Pemex y el activo 5 Presidentes, esto en penumbras. Una vez cruzando el puente 28 de septiembre, todo es oscuridad. Pemex no se ha preocupado de reparar el alumbrado público que tiene semanas descompuesto. La oscuridad inunda todo el conjunto petrolero, a pesar de que muchos trabajadores de guardia tienen que llegar a esta zona por la noche. Lo mismo ocurre con los alrededores del Hospital General, lo que es riesgoso para quienes necesitan servicios de urgencias. Aunque hace poco hubo cambios en la administración del activo 5 Presidentes, queda claro que la situación sigue igual de deplorable en lo que respecta al mantenimiento de instalaciones, donde el presupuesto se gasta pero no se refleja. La misma situación ocurría en la entrada principal del activo, donde se ubica además una sucursal del Banco Bienestar, lo que obligó al administrador a rehabilitar el alumbrado, pero no se ve para cuándo puede hacer lo propio en el acceso del puente 28 de septiembre. Muchísimas gracias por quedarse con nosotros hasta el final de este espacio informativo. Recuerde que nos vemos mañana en punto de las 9 de la noche a través de Facebook Live de Liberal del Sur. Igualmente síganos en todas nuestras redes sociales como @liberaldelsur. También suscríbase a nuestro canal de YouTube, donde ya somos más de 128 mil suscriptores. Y síganos en nuestra cuenta de TikTok, que también tenemos TikTok, para que usted esté al tanto de todas las tendencias en redes sociales. Mi nombre es Oscar Salomón y que pase muy buenas noches.